Me he perdido y por eso me he asustado. Estoy buscando la casa de los Norden. ¿Es aquella de allí arriba? ¿Viven allí, verdad? Esa es mi casa. Esa es mi casa y este es mi perro. Jefferson es un vecino. Iba camino de la casa de los Norden y se me ocurrió tomar este atajo del bosque. Los Norden, ¿eh? Debe ser pariente suyo. Los Norden nunca tienen visitas y no son parientes. No, voy a trabajar para ellos, a cuidar de Rosalind Norden. La casa de los Norden está como a una milla de aquí. Me llamo Alice del Mar. Antes vivía por aquí. Se me había olvidado lo grandes que son estos bosques. Y muy solitarios. Yo soy Elizabeth Whitefield. Antes alquilaba habitaciones, pero a los huéspedes no les gustaba tanta soledad. ¿Por qué no vienes un rato a mi casa y tomas una taza de té? Sí. Estos bosques son muy bonitos. Por eso seguí aquí cuando murió mi marido. No te molestará que hable tanto, pero tengo tan pocos vecinos que a veces me siento muy sola. Mi marido se quejaba siempre de que yo hablaba demasiado y yo de que él no escuchaba lo bastante. Señora Whitefield, esperaba que me invitara a volver. Cuando quieras. Considera mi casa un puerto seguro cuando el mar de los Norden se ponga tormentoso. ¡Qué bonito reloj! Sí, ¿verdad? Lo tengo hace tantos años que es como un viejo amigo. ¿Qué les pasó a los huéspedes que tenía usted? El bosque les daba miedo. ¿El bosque? Sí, decían que allí había algo. ¿Pero qué iba a ver? Verás, Rosalind Norden solía gastarles bromas pesadas. Quería asustarles para que se fueran. Ya sé que parece que tengo algo en contra de Rosalie, pero es la verdad. ¿Cómo sabe que era ella? No puedo decirte nada en concreto, pero cada vez que pasaba algo, ella estaba allí. ¿Y por qué iba a querer que se fuera? Rosalie considera el bosque de su propiedad particular. Es una niña muy rara. Su madre pasó casi toda su vida en manicomios. Siempre fue una niña extraña, pero más desde que murió su madre. Cuando un padre o una madre mueren dejando niños pequeños, se sienten tan solos. Voy a llevarme muy bien con Rosalie. La comprendo perfectamente. A mí también me gusta esto. Ha cambiado desde que tú eras niña. Todo ha cambiado. No, la forma de vivir no. Se hace tarde. Llamaré a Norden para que venga a recogerte. Prefiero andar. Está a menos de una milla por el bosque, ¿no? ¿No me has dicho qué pasó con tu coche? Tuve un despiste y me salí del camino. Recuerda que en el bosque anochece enseguida.
Ve por el sendero, no te metas entre los árboles. ¿Por qué? ¿Son peligrosos los animales? ¿Por qué preguntas eso? He visto en los árboles huellas de garras. En poco tiempo han matado algunas alimañas. Jefferson cree que son gatos salvajes. No sé qué serán, pero sé que hay algo, porque los oigo gritar toda la noche. Sigue por el sendero hasta que llegues a un viejo cementerio. La casa de los Norden está un poco más allá. Gracias por todo. Espero verla pronto. Adiós. Será mejor que te des prisa. Thank you.
Llega tarde. Señor Norden, qué susto me ha dado. He visto a alguien merodeando por el cementerio. Vagabundos. Suelen pasar la noche en el mausoleo. ¿Quiere sentarse? La señorita Waller la ha recomendado mucho. Dice que es usted muy cariñosa con los niños. Siéntese. Gracias. La vecina nuestra, Osborne. Luego, cuando crecí, me fui a vivir a Westmore. ¿Cómo ha venido hasta aquí, por el bosque? Ah, me encontré a la señora Whitefield y ella me dijo por dónde tenía que venir. Supongo que le hablaría de nosotros. No mucho. ¿Ha venido andando desde Osborne? No, en coche, pero lo dejé abandonado. Tuve un accidente. Allí se quedó parte de mi equipaje. Este es mi hijo, Len. Hola, Len. La acompañaré mañana y recogeremos sus cosas. Espero que no sea usted nerviosa. No soporto a las mujeres nerviosas. Hasta que murió mi mujer, pasó los últimos años de su vida en manos de psiquiatras. Estoy segura de que Rosalie y yo nos llevaremos muy bien. Tengo que irme a acostar. Solo la estaba esperando. Una finca como esta da mucho trabajo. Me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. La gente no se da cuenta de que esto no es un lugar de recreo. Apenas tengo tiempo para dedicarme a mis hijos. Ni siquiera tiempo para mí mismo. Su habitación es la última del pasillo. Gracias, Len. Bueno, hasta mañana. No estamos acostumbrados a tener extraños en casa. Tendrá usted que disculparnos. Me has asustado. Soy Alice, tu nueva amiga. Pero si quieres, puedes llamarme Liz. Es mi madre. Tenía un pelo precioso. Dicen que yo lo tengo igual que ella. Sí, tienes un pelo muy bonito. Cuando yo tenga una hija, espero que sea como tú. Debes sentirte muy sola. ¿Dónde están ahora tus padres? Murieron hace años cuando vivía en Osborne. Entonces me fui a vivir a Westmore con mis tíos. Hasta que decidí volver aquí. Supongo que lo echaba de menos. Buenas noches.
Dios mío. ¿Pero qué le pasa a ese perro? ¡Rambler! Seguro que ese escándalo será por un conejo. ¡Rambler! ¡Rambler! Permiso a tu padre para dar una fiesta de disfraces el día de difuntos. Le ha parecido una buena idea, pero dice que no hay muchas niñas de tu edad por estos lugares. Y las pocas que hay son idiotas. Ya verás cómo nos vamos a divertir. ¿Preparada, Liz? Voy a acabar de preparar este pomelo para Rosalie y subo a cambiarme. Es solo un momento. ¿A dónde vais a ir? Len va a llevarme a los establos de Johnson. Vamos a montar a caballo. Date prisa, te espero fuera. No quiero que vayas. Vamos, Rosalie, no seas así. Solo estaré fuera un par de horas. Cuando vuelva jugaremos a los anagramas. Ahora bébete el zumo. ¡Odio el pomelo! ¿Qué es este escándalo? Creí que ella había venido a esta casa para cuidar de mí. Volverá. Pero yo quiero que esté aquí. ¡Ahora! En la vida no se puede tener todo lo que uno quiere, hija. Él te protege de todos los peligros, te protege de la epidemia, te mantiene a salvo de todo mal. Sus promesas son tu amparo. No debes tener miedo a nada, ni a los peligros de cada día, ni a la oscuridad de la noche. Porque el Señor ha dicho, si me ama, yo le devuelvo amor y le enalteceré para siempre. Él sabe que si me llama, yo acudiré a Él, le acompañaré en su tristeza y le consolaré. Le proporcionaré una vida llena y le daré mi salvación. Amén. Fingís lo que no sentís. Vieja estúpida. Que Dios la bendiga, hijo. Thank you.
Sé que papá está arrepentido. Te prometo que la señora White también se arrepentirá de lo que te ha hecho. Liz tampoco tiene mamá y es mucho más simpática que todas esas viejas. ¿Qué? ¿No te gusta? Rosalie, voy a enseñarte a hacer rosquillas. Mi tía hacía unas especiales el día de difuntos. ¿Rosquillas? Claro. Tendrás que aprender a cocinar para ser una buena esposa cuando seas mayor y te cases. Está buena la cena. Mañana vamos a subir a la colina. Sí, crecen allí unas flores blancas muy bonitas. Tened cuidado con esas flores blancas. Se llaman adelfas. Son venenosas. Sí. Una vez acamparon unos Boy Scouts en esa colina. Prepararon un guisado de carne y usaron una rama de adelfas para revolver la olla. Al parecer, la savia se mezcló con el guisado y se envenenaron. ¡Qué horror! ¿Y se murieron? Todos. La savia acabó hasta con el último de esos idiotas. Las madres se volvieron locas. Imagínese, tenían la cara colorada de hacer deporte y vivir al aire libre y ni siquiera sabían que las adelfas son veneno. ¡Cayeron todos como moscas! ¿Se le ha roto, señora? ¿Le ha dado un ataque o qué? Estoy muy preocupada. ¿Ha visto usted a Rambler, señor Norden? ¿Rambler, su perro? Sí, le ha visto. ¿Cómo voy a verlo si siempre lo tiene atado en su casa con una correa? Se ha escapado. Le estamos buscando por todas partes. Pues, a lo mejor se ha ido a las montañas. Él no es de esos que se marchan por ahí. Tú no le habrás visto, ¿verdad? ¿Por qué cree que Rosalie puede haberle visto? Pues aunque le parezca raro, estuvo rondando por mi casa hace 2 días y era bastante tarde. Después del anochecer deberías estar en casa. Yo cuidaré de mi hija, señora Whitefield. Ahora más vale que se vaya a su casa. Empieza a oscurecer y no querrá estar fuera de noche. Es igual que su madre. Estará sola del todo.
Ahora oscurece antes. Se acerca el invierno. Sí, ya empieza a hacer frío. El pobre perro de la señora Whitefield se la hará si no vuelve a casa esta noche. Ojalá lo encuentre. No te preocupes por la señora Whitefield. Cada vez que le pasaba algo, le echaba a mamá la culpa de lo que fuera. ¿Qué le ocurrió a tu madre? La mataron para robarle. Creo que fue un vagabundo. Está enterrada ahí, en el viejo cementerio. Len, lo siento mucho. Tu padre me ha dicho que solía pasear sola. Sí, pasaba mucho tiempo sola. Leía muchos libros sobre psicología. Siempre decía que la mente era un mundo secreto, un lugar todavía sin explorar. Rosalie se parece mucho a su madre, ¿no? Parece muy retraída. ¿Qué ha sido eso? Son las alimañas del bosque. Nadie las ha visto nunca. Solo han oído ese ruido. Todo el mundo cierra las puertas con cerrojo y no salen de casa de noche.
señora Whitefield. Esta noche he traído a mis amigos, señora Whitefield. ¡No! Quieren conocerla. ¡Vete, Rosalie! ¡Vete y déjame en paz! Señor Norden. Señor Norden, ¿puedo dar un momento con usted? Es acerca de Rosalie. Anoche se me ocurrió mirar por la ventana y la vi entrar en el cementerio. Le gusta visitar la tumba de su madre. ¿De noche? Puede ir de día. De noche no solo es peligroso, sino morboso. Además, usted me dijo que hay vagabundos que duermen allí. Sí, creo que tiene usted razón. Bueno, hablaré con ella, aunque no creo que sirva. Ajá. Está muy bien, Rosalie. Lo dibujo muchas veces. Dibujo a todos mis amigos. Algún día te dibujaré a ti. Me gusta la idea. Rosalie, ¿a quién más dibujas? A otros amigos que tengo. ¿En el cementerio? Me voy a desayunar. Déjame esos dibujos, me gustaría verlos. Ay, están muy mal. No importa, déjame verlos. Puede que algún día. Están en mi cuarto, no sé dónde. Sabes, no me gustan mucho tus amigos. No si tienes que verlos a esas horas. Es esa la razón por la que vas al cementerio de noche, ¿no? Para verlos a ellos, a tus amigos. No, voy a ver a mi madre. Cariño, tu madre no está allí. Se fue.
¿Se fue? ¿A dónde? ¿Dónde ha sacado eso? Me la ha traído Len. Qué raro es. Me encanta. ¿Te diviertes con tu fiesta? Sí, no está mal. ¿Dónde están los otros chicos? Fuera. Vamos a jugar a un juego más y luego papá los llevará a su casa. No te quedes hasta muy tarde. ¿Por qué? No me da miedo la oscuridad. En el comedor.
calabaza me miraba. La luz del comedor no funciona y... calabaza me asustó. Se habrán fundido los plomos. Ahora iré a arreglarlos. Mira lo que tengo. Sidra fermentada. De la que hace Tom Harkin. No me vendría mal un poco. Ten cuidado. Yo ya he tomado en casa de Tom. Y es muy fuerte. Voy a ver lo de los plomos. De mi madre. Tú la mataste. No, no. Tú mataste a mi madre. No ha de ordenarme matarla. Tu madre loca. Tu madre loca. Desobedecido. Te dije que no volvieras al cementerio por la noche. No tendré más remedio que encerrarte en tu habitación en cuanto oscurezca. No. Quiero estar con ellos. Me necesitan. ¿Quiénes son ellos? Bien. Tú lo has querido. Te encerraré en tu cuarto al anochecer. ¡No! No quiero tener que preocuparme por ti noche tras noche como me ocurrió con tu madre. No lo nombres. Oh, Rosalie. Tú mataste a mi madre. ¡Basta, Rosalie! Y ahora Alice se cree que es mi madre, pero no lo es. Quiero saber a quién vas a ver al cementerio. ¡Respóndeme! No tengo nada que decirte, nada. Vamos, ¿quién hay en el cementerio? Ya lo sabrás a su debido tiempo. Van a venir a haceros daño a los dos. Mucho daño. Rosalie, ¡vuelve aquí! ¡No! ¡Ya no volveré a escucharte nunca más!
aquí después de lo que te dije hoy? Vamos, vuelve a casa. No puedo irme. Mis amigos me esperan. ¿Qué amigos? Unos amigos que tengo. Ellos me quieren. ¿Por qué te quieren tus amigos? ¿Por qué te quieren? ¡Contesta! Todos los demás les tienen miedo. Pero yo no. Yo los quiero. ¿Y ellos me hacen favores? ¿Qué clase de favores? Ya lo verás. Quédate aquí. Enseguida vuelvo. Thank you.
Rosalie está en casa. Len, no puedo. Yo voy enseguida. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a la ciudad a pedir ayuda! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Dale más fuerte! ¡Vamos! Thank you.
claxon les asusta. Vamos, vámonos de aquí. Deprisa, deprisa. Para abrir esto. Thank you.
feliz. Dame el martillo y los clavos. Y todo habrá acabado. No te muevas. No te vayas. Oh. Mira lo que he encontrado.
¡Ayúdame! ¡Agárrate fuerte! ¡Ayúdame, por favor! ¡Agárrate a mí! ¡No puedo! ¡No! ¡Dame! ¡No puedo!